aquí está. Hace mucho que lo estaba esperando. Bienvenido, Tanito querido. Lo he pagado 1.451.000 monedas. Miren esas stats. Por favor, miren esos numeritos. Es el dios del mediocampo absolutamente. Se destacó en la Juventus. Ahí se convirtió en una verdadera leyenda. En el Padua, llamativamente, no. Yo creo que lo deben haber echado por malo. Pero en la Juve fue dios. Se ganó el respeto, se convirtió en ícono y leyenda en la Vecchia Signora. Por eso, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? La camiseta de la Juventus, ¿qué le puse atrás? Es obvio. ¿Qué le puse atrás? Poneme, haceme el efecto, por favor, no me hagas quedar como un boludo. Miren, miren, miren. Ahí tengo la 10, la 10 de Del Pierito, porque yo soy fanático de él desde que nací. Puesto que a mí me encanta hablar el italiano. ¿Qué les parece si salimos a cancha a jugar unos Division Rivals y tirar un par de time finishiados con el Tanito, este rico querido que tengo acá? Pero antes, pará, no te vayas, porque hoy yo no pido likes. A mí me podés fallar, pero a él no. No seas sortiva, deja tu like. Divino, me vuelvo loco. Salgamos a cancha. El partido que vamos a salir a jugar es nada más y nada menos que en FUT Champions frente a este equipo. Ok, bien, a ver, equipazo, ¿podría tener mejores cartas? Sí, pero un muy buen equipo posición por posición. ¿Vamos a salir a cancha de la mano de nuestra leyenda, ícono, super del Pierote o del pene, como me gustaría decirle a mí? Y vamos a tratar de ver cómo nos va y mínimo mojar en dos ocasiones. ¡Ahí lo ven! ¡Ah! Lengüita afuera, ícono, mi primer ícono, ya lo tengo en el club. Vamos team, por favor, vamos que hay que... aprovechar el Prato Kickoff Glitch. A ver ahí. Bien. Se encierra bien el rival. ¿Pero por qué? ¿Pero qué haces, flaco? Pero, ¿vas a empezar con el pelotazo? ¿En serio? Vamos, team. ¿Falta? Falta, juez. Ay, Naingo. Ay. Me había quedado divina para darle, ¿eh? Un rival que utiliza mucho el CPU. Tranquilo. Manejemos la pelota. Otra vez, segunda bocha que me tapa, ¿eh? Ojo acá, concentrados, Dale, ese verde, si ese verde, ese tiro bananita, ¿entraba? Me la mandé, casi me la mando, Chevita. Bien ahí. Ahí va. Bien. Era buena búsqueda. Nos quedó para derecha. Un buen R2. Interceptaron. Bien, hay que seguir buscando. Me tengo fe. La verdad es un rival parejo, pero me tengo fe. A ver, Alessandro. Me gusta, ¿eh? Comen, ojo que mete el lindo pressing, Pasa Alessandro, Defiende muy bien el rival, pero recuperamos. Pasa Kum. Está con mucho pressing este. Es momento acá, Es momento acá, Seba, Mucho pressing queda descompensado atrás, Es atolondrado el rival. Marca muy rápido. Okay, let's go.
Era un bochón de Alessandro. ¡Bochón de Alessandro! ¡Bochinesco mal! ¡Qué pedazo de bocha que metimos ahí! ¿Nos movió el arquero? No, no nos movió el arquero. No nos movió el arquero. Dale, hay que seguir. ¡Adentro, Alessandro! ¡Por fin, hermano! Créanme que este gol para mí es gol de ícono. Porque fíjense que le pegó como que lo venían molestando. Y sin embargo, entra. Hay mérito en la búsqueda, pero creo, sospecho, lo dirán ustedes en los comentarios, que creo que hay mucho mérito del ícono con el que estamos jugando, ¿eh? A ver, me gusta. ¡Qué bien que estás, Mares! ¿Vieron el momento donde la tiro larga? Poneme la repetición, por favor, para los pibes. Ese momento es donde hice el gol, donde sentí que hice el gol. ¿Por qué? Porque sabía que no me iba a alcanzar y si no me movía el arquero, pateaba donde pateé y si me lo movía, primer palo. De ahí a que entres otra cosa. Pero el tiro largo es clave, solamente con el analógico para adelante. 41 y 44. Hay que seguir. A ver las estadísticas. Pim, 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 pim. Vamos a ver cómo terminamos. Quiero el segundo Alessandro, ¿eh? Siempre les recomiendo que chusmeen cómo juega el rival. ¿Ves? El rival juega todo por adentro. Si jugás con la táctica arbolito, estamos bien con el ancho. Pero hay que tratar de tener el ancho más cerrado posible porque él ataca todo por el medio, ¿entendés? Entonces vamos por ahí. Bien, tengamos la pelota. Bien, Alessandro, la diferencia que tiene que hacer vos, papi. Ay, 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 ay. Linda jugarreta, eh. Vamos a jugar cortita. Alessandro. Alessandro, usted me tiene que mover los piolines, Alessandro. Yo lo pagué un palito casi medio, Alessandro. ¿Y ahora? Todo, el rival está más arriba, pero muy arriba, ¿eh? Nada. Ay, me quedó atrás. Amigos, tengan en cuenta que probablemente cuando estén viendo este video, esté jugando en directo en Twitch, lo tienen en la descripción, Foot Champion, ¿eh? Hay que jugar en equipo. Y hay que abusar de la clase de Alessandro en esos momentos claves. Ahí, tenencia. La tenencia de esa loquita, la que te molesta, la que te engoma, la que pelota de un lado. Bueno. Bien, tranquilo, ¿ves? ¿Me presiona más? Uy. ¿Sabes que sí? Sí. Me presiona más que mi ex novia. O sea, es terrible lo que presiona el chabón este. Ahí vamos. Y ahí vamos. Alessandro va por el medio, ¿eh? Alessandro va por el medio. Mal pase. Arriba. Chicos, hay que liquidarlo esto, ¿eh? Estamos dando vida a este. ¿Vamos a tener un poquito la pelota? Sí. ¡Claro, Alessandro! ¡Claro, Alessandro! ¡Pero sos del porno! ¡Alessandro del porno, hermano! ¡Ese pie abierto! ¡Sentenciamos el partido! ¡Lo sentenciamos! ¡Un palito y medio que justifica una victoria, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pensé que la había pateado débil! ¡Lo huevo, débil! Para Alessandro, no hay debilidad. ¿No sabes lo que pasó? Mira, se perdió la conexión. Revisaremos el partido para determinar el resultado. No se perdió. El brasilero gallina se fue. 3-0 el partido. Y no solo eso.
Miren el baile táctico que metí. Segunda victoria de Food Champion. Segunda victoria, y como dije en la descripción, tienen mi Twitch. Voy a estar jugando Food Champion probablemente en este momento que ustedes están viendo el video. Así que los espero a todos. Nos vemos ahí. Like, suscribirse, romper el botón de likes, porque recuerden que lo pidió Alessandro. Chau, chau.